Hola a todos de nuevo. Aquí Sixto Miguel Serrano con Anthony Daimiel y Jorge Quiroga. Estamos listos para ofrecer toda la acción. Aquí tenemos al equipo visitante y el equipo local. Esto está a punto de comenzar. Echemos un vistazo rápido a los quintetos iniciales. Mientras empezamos, ¿algo que decir sobre los locales? Lo cierto es que me encanta la pasión y las ganas que veo en este equipo. Se enfrentan a un rival muy complicado, pero están dispuestos a darlo todo. Eso es muy importante en estos partidos, Anthony. Deben jugar duro, sacrificarse en defensa, ofrecer bloqueos sólidos, cerrar los rebotes. Si despliegan un buen juego colectivo, yo les veo capaces de ganar. Maravich con el balón. Posición exterior para Hero. Preparan el bloqueo. Envía un alley-oop. ¡Hunde el alley-oop! Curry con la bola. Bloqueo de Green. Curry no lo consigue. Aquí tenemos a Maravich. Tira el triple. McGrady. Ahí va el mate. La juega Curry. Thompson en el exterior. El balón está vivo. Hero roba ese balón. Maravich. Primer cuarto, poco más de un minuto jugado. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Encesta el primero. Y convierte los dos tiros libres. Llevamos poco más de un minuto del primer cuarto. Curry, tapón de Olajuwon. Y el balón sale del campo. Mantendrán la posesión. Y vemos de nuevo ese tapón. Eso sí que es defender. Es fundamental empezar defendiendo así de bien. Así es como se marca el camino a seguir. Por la derecha. Mal tiro de Green. Primer cuarto y ya ha pasado un minuto y medio. La saca para Heroes. Sí, aprovechó la asistencia de Maravich. Tiene una gran templanza. Se prepara, se toma su tiempo y te mata. Buscan algo de chispa. Llevan una racha muy mala en ataque y necesitan una canasta. Otra vez Curry. Para detener la racha. Y la deja en la canasta. Han tardado, pero por fin inauguran su casillero del marcador. Ha sido un comienzo titubeante. Espero que les sirva para recuperarse. Le llega el balón a Olajuwon. Encesta la bandeja a tablero. La defensa se ha visto incapaz de evitar esa bandeja. Demasiada diferencia de altura. El balón queda suelto, fuera, y mantendrán la posesión. Si acaban de conectar, llevamos dos minutos y medio del primer cuarto. Thompson en el exterior.
Posición exterior para Barnes. Canasta de tres. De todos los jugadores, este es el último al que te interesa dejar tirar con comodidad. Maravic en el exterior. Lanza un triple. No consigue anotar. Ha tirado dos veces y ha fallado las dos. El balón le llega a Green. Ha entrado. Parece que ya ha ajustado el punto de mira. Lleva uno de dos. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Ya han pasado tres minutos del primer cuarto. Maravich con el balón. La defensa está siendo intensa. ¡Y entra! Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. Defendido por Stojakovic. Livingston. Y convierte desde la corona. Si le das tanto espacio, te hace picadillo. Ya han transcurrido poco más de tres minutos y medio del primer cuarto. El balón le llega a Harrow. Se juega un triple. McGrady destroza el aro a una mano. Y aquí está Livingston. Barbosa con el balón. Aquí está Livingston. Defendido por Maravich. Bogut. El balón le llega a Livingston. Solo 5 segundos en el reloj. Prepara un bloqueo Spade. No es bueno el tiro de Livingston. Pueden quedarse con la última posesión si quieren. Yo en su lugar lo haría. Aquí tenemos a Stojakovic. Olajuwon con el balón. ¡Mala selección! Ha estado muy atento Bogut para defender. Barbosa con el balón. Defendido por Hero. Maravich en el exterior. Y llega Olajuwon para machacar el aro. Livingston con el balón. Desde la línea. Y hemos llegado al final del primer cuarto. Los Heat ganan por 8. Más acción a la vuelta. Y si acaban de unirse a la retransmisión, se está disputando el segundo cuarto. ¿Qué opináis de lo que hemos visto del equipo visitante? Hemos visto que han dominado el apartado de los rebotes. Si el balón tocaba hierro, hacían lo posible por atraparlo. Buen trabajo. El balón le llega a Thompson. Le ofrece un bloqueo. Adentro. Balón robado por Gasol. Payton en el exterior. Tenía la oportunidad de ampliar la ventaja a más de 10 puntos, pero no lo logra. Curry de 3. Taponazo de Gasol. Cae suavemente sobre la parte frontal del aro y entra. Aquí tenemos a Thompson. Busca su primera canasta del partido. Feli. Buena asistencia de Thompson. Y ya ha pasado un minuto del segundo cuarto. Aquí está Payton. Defendido por Curry. Gasol. Anota la bandeja después de dejar pasmada a la defensa con la finta de tiro. Estos son los tiros que hay que buscar cerca del aro. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. Le llega el balón a Iguodala. Curry.
La juega Ezeli. Cubierto por Gasol. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de dos tiros libres. Es la primera vez que va a la línea. Ezeli no perdona con el tiro libre. Solo aprovecha uno desde la personal. La hunde con autoridad. La juega Curry. Le cargan la falta a Gary Payton. Es su primera falta del partido. Curry en el exterior. Posición exterior para Barnes. El balón le llega a Green. Barnes. Cuatro en el reloj. Se juega el triple. No convierte. Uno para uno. Randall. Y Randall no tiene piedad. Por esto hay que ser agresivo siempre que tengas ocasión. Pilló a la defensa contra pie. Y aquí está Curry. Thompson. Bloqueo de Green. Le llega el balón a Barnes. La ha rozado. Triple de Thompson. Mete para abajo Rice. Intentarán añadir más puntos a esta ventaja. Les vale conseguir jugando como hasta ahora. Hacia la banda izquierda. Tira de tres. Saca a la derecha. Gasol en el poste bajo. Le defiende Barnes. Comete muy pocos errores en ese lado de la pista. Aquí tenemos a Curry. Posición exterior para Green. Posición exterior para Barnes. Bloqueo de Green. Seis para tirar. La saca para Thompson. El rebote es de Randall. ¡Rae! Ya hemos dejado atrás la marca de los 3 minutos y medio de juego del segundo cuarto. Tiempo muerto de Steve Kerr. Livingston, cubierto por Payton. Prepara un bloqueo Spades. Intenta acabar con la sequía. No acaba en canasta, es su tercer fallo y de momento solo ha anotado uno. Randall en el exterior. Se escapa. Y Randall no tiene piedad. Bueno, no encaja en el molde típico de ala pívot, al menos en cuanto a altura, pero lo compensa con su gran capacidad atlética. Aquí está Livingston, sometido a una defensa intensa. El balón le llega a Barbosa. La juega Randall. Randall no se anda con contemplaciones. Aquí está Livingston. Aquí está Holiday. Bogut, cubierto por Gasol. El balón le llega a Spades. Desde más de 6 metros. Y convierte la suspensión. Está siendo un partido muy desigual. Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido, desde luego. Gasol prepara un bloqueo. Prueba con un alley-oop.
¡No se anda con contemplaciones, Gasol! Están anotando bien a estas alturas del partido, abriendo un hueco frente a sus rivales. Poco a poco van sumando una ventaja, muy bien en el aspecto ofensivo. Y se acabó la primera mitad de un partido bastante desequilibrado. Los Heat están siendo implacables. Volvemos en breve después del descanso para comenzar a narrar el tercer cuarto. El objetivo de cada equipo va a ser muy diferente de cara a la segunda parte por lo abultado del marcador. Un bando intentará comenzar la remontada, mientras que el otro buscará proteger la ventaja. ¡Gran partido el de Pau Gasol! Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Robó y transición rápida para anotar. La defensa ha tardado mucho en reaccionar. Progresa Thompson. Intenta inaugurar su cuenta particular. Barnes, desde lejos. La clava de tres puntos. Si le dejas tanto espacio, va a anotar todos los viajes. Maravic con el balón. Defendido por Carr. Y canasta, el triple es de Pete Maravich. Triples de todos los colores. Aquí llega la respuesta. Es una feria de tiro. Los espectadores están disfrutando. Curry con el balón. Tiene al defensor muy cerca. La mete. Aquí estamos en el tercer cuarto con un minuto jugado. Aquí está McGrady. Defendido por Iguodala. Posición exterior para Hero. El balón le llega a McGrady. Quedan 5 segundos de posesión. 2 puntos fáciles con la bandeja. Para eso están las cintas de tiro. Desequilibró a su defensor y le sorteó. Iguodala tiene el balón. Green progresa. Cubierto por Olajuwon. Curry en el exterior. Desde más allá de la línea. Clava el triple. Menos mal que está rindiendo bien, porque si no fuera así estarían mucho peor de lo que ya están. Maravich en el exterior. En la banda Stojakovic. Pero tendrán otra oportunidad. Hola, Ayubon. Cubierto por Green. El tapón es de Green. Todavía no hemos llegado a los 2 minutos y medio de juego de la segunda parte. Curry encima del poste alto. Defendido por Maravich. Hey, right. La saca para Hero. El balón le llega a Stojakovic. Anota apoyándose en el tablero. La defensa no ha estado muy atenta en esta jugada y este jugador no perdona bajo el aro. Tiempo muerto de Steve Kerr. Aquí está Livingston, defendido por Maravich. Se cumplen justo 3 minutos de la segunda parte. El balón le llega a Spade. Livingston. 4 segundos en el reloj. Por encima de Maravich. En defensa, Maravich. La frustración que siente este jugador es patente. Está fallando muchas ocasiones, demasiadas. Aquí tenemos a Olajuwon. ¡Usa el tablero para anotar la bandeja! Bonita asistencia y finalizó a la perfección. Volvemos a ver nuestro móvil OneDrive. Todo un alarde de control. No bajan el pistón. Tienen tanta ventaja gracias a esa energía y capacidad de trabajo.
Aquí tenemos a Rush. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. Livingston. Le han hecho falta durante el tiro. Oportunidad de jugada de 3 puntos. Tiene muchos centímetros para ser base. Y en esta jugada ha sacado partido a todos ellos. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. Aquí tenemos a Maravich. Con 7 puntos. Este es de 3. ¡Hola, Yuka! La juega Barbosa. El balón le llega a Rush. Y la falta es de Brandon Rush. ¡Es su primera falta! Lo hizo muy bien desplazándose para recibir el contacto. Estas jugadas no aparecen en las estadísticas, pero a veces incluso cambian dinámicas de partidos. Hero con el balón. Al centro. Machaca el aro Olajuwon. Y aquí está Livingston. ¡La bomba! Lo atrapa McGrady. 5 segundos entre los relojes de posesión y de partido. Desvía el pase. Spades roba ese balón. Aquí tenemos a Rush, defendido por Maravich. El balón le llega a Ezeli. Rush al exterior a la derecha. 6 segundos de posesión. Spades. Y el tiro se va largo. Han metido la mano. Rush roba ese balón. Fin del tercer cuarto. Tienen una gran ventaja. El partido parece decidido. Los Miami Heat. Y paramos un instante para ver nuestra asistencia del partido de la mano de State Farm. Es todo un artista. No pudo decidir mejor dónde colocar el balón. La entrega fue perfecta. Una forma excelente de rematar la posesión. Baloncesto colectivo en estado puro. Último cuarto y parece que este partido ya se nos ha ido de las manos. Gasol prepara un bloqueo. ¡Cuelga la bola! ¡Y mate de Gasol! Están dominando de cabo a rabo. Están siendo muy completos, lo que les permite seguir sumando puntos. Aquí está Smith, cubierto por Payton. El balón le llega a Rush. Bogut. La juega Smith. 6 en el reloj. Bloqueo de Bogut. De 3 puntos. La canasta es de Spades. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. A la zona. Randall no se anda con contemplaciones. Está siendo el líder del equipo en el aspecto ofensivo. Está moviendo el balón de una forma sobresaliente. Y ya se ha jugado 1 minuto del último cuarto. Posición exterior para Holiday. El balón le llega a Spades. Holiday. Y aquí está Smith, cubierto por Payton. Y recuperan el balón. Y será canasta de Bogut. Último cuarto en juego. Han pasado 90 segundos. Petrovic. Y machaca a una mano. Aquí está Smith. El balón le llega a Spades. Por encima de Randall, Spades falla. A la banda derecha. ¡Ray! Machaca el balón. Están anotando con más precisión que su rival. Desde el descanso están bastante más acertados que ellos. Smith con la bola. Posición exterior para Holiday. Desde casi 3 metros, convierte.
A punto de llegar a los 2 minutos y medio del último cuarto. Payton en el exterior. Al interior. Balón robado por Bogut. El balón le llega a Holiday. Rush. ¡La mete! Es uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados. Aquí tenemos a Payton. A la zona. Randall no se anda con contemplaciones. Es evidente que estos compañeros se conocen a la perfección. Aquí está Holiday. Tiene al defensor en la cara. Smith con la bola. Randall se encarga de él. Smith se falla. A la zona. La rozó. Holiday le roba la cartera. Echamos un vistazo al cronómetro. Casi han transcurrido 3 minutos y medio del último periodo. Piensa en todas las posesiones adicionales que han conseguido con sus rebotes. Tienes toda la razón. Marca la diferencia. No se anda con contemplaciones, Gasol. La juega Smith. Tapón de Gasol. Entra a machacar. Aquí tenemos a Holiday. Smith en el exterior. Le cargan la falta a Gary Payton. Será su segunda falta del partido. Una jugada defensiva excepcional con ese tapón. No ha dejado pasar ese tiro. Ha leído la jugada perfectamente y se ha colocado donde le tocaba. Y los locales tienen la posesión. Curry de tres. ¡Convierte el triple! No sé qué habrá pasado en el vestuario durante el descanso, pero ahora están que se salen con los triples. Apenas están fallando. Están creando muchos problemas a la defensa. Payton por la izquierda. ¡Ray! ¡Mate de Gasol! Y aquí está Curry. ¡Triple desde su casa! ¡Captura el rechace Petrovic! 8 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. El balón le llega a Randall. ¡Petrovic! ¡Machaca después de lucirse! Otra puñalada y creo que esta ya es fatal. Eso es, han cerrado el partido de forma convincente. Esto ya está acabado. Balón repelido. Machaca el aro. Y la victoria será para el equipo visitante. El duelo estaba decidido mucho antes de su final. La afición esperaba que sucediera cualquier cosa para ilusionarse, pero no fue el caso. Sí, ha sido una victoria inapelable. Hicieron que pareciera sencillo. Estuvieron muy finos en las 2 canastas. Gracias por haber estado con nosotros en la retransmisión de la NBA. Aquí, en 2K Sports. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo, yo, Sixto Miguel Serrano, les doy las gracias por acompañarnos. ¡Hasta otra!